Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí tu compañero Dicasti, trayéndote lo que serán los spoilers del capítulo 107 de nuestro amigo Kenny Rivera. Informándole está bien que este día sábado haremos lo que será el capítulo final de la saga de Goku y Baos de la temporada número 5. Este sería el capítulo final, ya que de ahí vamos a hacer otras cosas. Ya les voy a explicar al final del video. Y decirles que también a pedido de bastantes de ustedes, vamos a dejar este video un poquito largo, ya que muchos quieren que los speak paint, cuando los hago, los deje para que ellos puedan copiar, ¿no? O ver la manera en que yo los hago. Entonces, vamos a dejar este video un poquito larguito para que puedan ver cómo lo hago, porque a veces se quejan mucho cuando paso el speak paint a velocidad rápida, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar así con la musiquita de siempre y bueno. Entonces, pero en ese momento vamos a hacer lo que son los spoilers que nos ha mandado Kenny para este día. Así como también, ya saben que al final siempre, hablando de mini spoilers y algunas cosas como siempre les decimos, pues, muchachos. ¿Ok? Entonces, vamos a lo que venimos. Spoilers, capítulo 107. Kayla dice no tener problemas con Leviatán. Sin embargo, Ghidorah no está de acuerdo con ella. Le dice que está exponiendo la vida de miles de personas solo por su orgullo. Kayla le responde que eso es mentira, que lo que realmente le afecta es no haber podido matar al rey emperador demonio púrpura. Ghidorah no lo niega. ¿Cuál inmortal que se respete se sentiría humillado si un imbécil rey emperador lo amenaza, como lo hizo? Él fueron sus palabras. Lo único que deseo es luchar con él, que incluso estoy dispuesto a dejar a un lado el asunto de Leviatán, gritó una vez más Ghidorah. Si peleas conmigo, corres riesgo de morir. ¿Estás dispuesto a llegar tan lejos por una estupidez? Respondería Daruma. La pelea da comienzo, donde cualquier creería que Daruma estaría en desventaja. ¿Quién ganará? Entonces, muchachos, veremos. Otra vez, ahora, como yo les dije, se las dije hace mucho tiempo, ¿no? O hace ya capítulos pasados, ¿no? Donde la mayoría se andaba quejando de que no salía mucho Daruma, que estaba mucho centrado en Leviatán, eso que lo otro. Y yo les dije, lo que es flashback, lo que son estos capítulos dedicados, ¿no? A las chicas y esto. Solamente son pocos capítulos, amigos, se los dije, ¿ves? Y que de ahí vendría pues todo lo que ya la guerra nueva de Daruma, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿no? Que Kayla dice no tener problemas con Leviatán. Pero sin embargo, Ghidorah no está de acuerdo con ella, ¿no? Y le dice que se exponen a la vida de miles de personas, ¿no? Y que Kayla responde que eso es mentira, que ella lo que realmente le afecta es no haber podido matar al rey emperador demonio púrpura, o sea, está hablando de Daruma, ¿no? Y entonces al final, lo único que está dispuesto a hacer es pelear con Daruma, ¿no? Porque el asunto de Leviatán no le interesa. Entonces, en ese momento dicen, pues no, si peleas conmigo corres riesgo de morir, ¿estás dispuesto a llegar tan lejos por una estupidez? Respondería Daruma. Y entonces estamos viendo de que parece que hay, en estos momentos va a haber una batalla titánica entre este Daruma carnesí, porque ya no es el Daruma normal base que nosotros conocemos, ¿no? En que mucha gente preguntaba, ¿no? ¿Por qué Daruma tiene cabello cabello morado? Y después tiene cabello rojo, ustedes ya saben que eso es cuando el Saru está en su interior, ¿no? Por el momento, Kenny me ha pedido puros diseños de lo que es Daruma con el cabello carnesí, porque ese es su modo de batalla. Ustedes saben que el modo normal es el modo base que él tiene, pero el carnesí es cuando tiene gran presencia de Saru en su interior. Entonces, imagínense, vamos a ver la batalla entre Kayla y Inclusive Kayla, que es alguien súper poderoso, ¿no? Inclusive que Leviatán le tiene respeto, se va a enfrentar con Daruma. Entonces, estamos viendo de que Daruma va a utilizar nuevas técnicas, ¿ya? Una nueva técnica. Él lo va a utilizar, la va a saber combinar. Eso es lo que les puedo decir para este nuevo capítulo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de muchas cosas aquí en este video, como les estoy diciendo. Entonces, pero lo principal de todo es que vamos a ver esta batalla titánica, ¿no? Y cómo supuestamente se vería que Daruma está en súper desventaja, pues, ¿no? En estos momentos. Pero si Kenny ha puesto ese signo de interrogación es porque algo sorprendente va a pasar, muchachos, en este capítulo. Así que no coman ansias, ya faltan solamente 3 días para aquello. Ya lo saben. Y vamos a ver un capítulo espectacular. Ahora, vamos a hablar de algunas cosas.
Y fue de que muchos están preguntando sobre el personaje este que está saliendo ahora último, ¿no? El personaje cabello rojo, que parece un demonio, ¿no? Que está, es un antepasado. Ya, el nombre de él es Hashiro, que le hemos puesto, que le he puesto. Yo solamente les puedo informar de que es como una especie de flashback, ya, porque ya le dije a Kenny, en donde, pero va a ser un flashback que primero, que va a estar en el canal de Goku, más para que ustedes vean quién es él, ya, para que vean quién es él. Ustedes saben que ya después hablaremos con Kenny sobre esto, pero si muchos quieren saber quién es él, ya yo se los voy a mostrar la otra semana, ¿no? En un pequeño manga bien, bien cortito. Para que vean quién es él en realidad, por qué es tan poderoso, a dónde pertenece. Ustedes lo van a ver. Ahora, entonces, muchos pensaron también que en el capítulo 106, Daruma iba a hacer nuevas técnicas y que la piedra hexagonal y tanto demás. No. Ustedes tengan paciencia, muchachos. Ya deben saber de que la madre, Kitty no está muerta. Solamente está como descansando. Y bueno, en el video anterior que hice en Goku más Pro, porque muchos estaban diciendo de que Ryoma y Ryota eran hermanos. Entonces, eso es imposible, muchachos, esos no son hermanos. Fue algo que le causó gracia también a Kenny, ¿no? Porque yo, como le digo, Kenny, quizás son seguidores que recién están viendo la serie, ¿no? Porque son más de 100 capítulos, es bastante. Entonces, todavía no entienden ciertas cosas, pero. Ryoma y Ryota no son hermanos, pues son diferentes. Ryoma es el padre de Levetán, todo, y Ryota es lo de Daruma y todo lo demás, ¿no? Entonces, el hermano de Daruma y todo lo demás. Entonces, ellos están en diferentes reinos. En ese momento están en diferentes reinos. Ryota está entrenando, pues, con la familia de Daruma. Ya les dije, para la batalla titánica que se viene más adelante. ¿Ok? Entonces, no se confundan con eso, muchachos, que eso es una ofensa a nuestra inteligencia. Y a los que ya tienen tiempo viendo la saga, ¿no? Así que ya lo saben, queridos amigos. Y también si este sábado lo escuchan aquí la voz un poquito bajita o algo así, un poco como que le falta un poquito de tino, es porque Kenny como se ha puesto su vacuna de refuerzo, me dice que está un poquito fastidiado, ¿no? Algunos cuando le ponen la vacuna de refuerzo, ¿no? Del COVID, como que quedan algo fastidiados. Como que le duele la cabeza, les da fiebre y todo lo demás. Y Kenny me dice que está un poco fastidiado, ¿no? Sinceramente. Así que no se preocupen. Ya supongo que acá hasta el viernes ya Kenny ya estará al 100% de su ki. Para que esté más tranquilo, ¿no? Ahora, otra cosita también que quería mencionarles es sobre. Porque algunos inclusive se habían confundido de que Ryoma y Ryota era el mismo personaje, ¿no? Pero no. No lo son, quizás su nombre suena igual, pero no lo son para nada. Inclusive se habían confundido que eran, que Ryoma y Ryota eran hijos de no sé quién y lo demás. No, muchachos, son personajes diferentes, ¿no? Ryoma es el padre de Leviatán y todo lo demás. Que supuestamente muchos están diciendo, y ya me estoy cansando hasta el hartazgo, como le digo, que está bien, Aurora tiene gran poder y tantas cosas, ¿no? Tiene un poder mental también de poder controlar, pero como les puse el ejemplo, ¿no? De Vegeta cuando fue dominado por Majin Buu, por Babidi, perdón. Se dejó dominar por Babidi. No era de que Babidi lo podía controlar a Vegeta, no, sino que Vegeta se dejó porque se quería pelear nuevamente con Goku, ¿no? Era la única manera de que fuera maligno nuevamente y pelear contra Goku, ¿no? Entonces en este caso es igual con lo de Ryoma. Ryoma no es tonto. Ryoma sabe en su interior de que Aurora tiene planes malignos. Y es esa que, a pesar de que Aurora le ha lanzado esas cosas, ¿no? De poder control mental, Ryoma sabe lo que está haciendo. Solamente que se está haciendo el tonto. Claro, se hace el tonto también para. Con Aurora. En ese aspecto sí se hace el tonto, pero ahorita como que él está esperando el momento en que Aurora quiera matar por completo a su hija Leviatán y salir nuevamente. Ese es algo que yo le estoy diciendo de mi parte, ¿ya? Porque, metas en la cabeza, Ryoma jamás va a traicionar a su hija y jamás la va a matar. Así que ya estén bien conscientes de esto, muchachos, ¿eh? Estén bien, bien pendientes de esto. Ahora, ya les dije que también algunos están diciendo de que. Bueno, Daruma, claro, ha recuperado su memoria, parte de sus técnicas y todo, pero aún no va por Saru. Por Saru todavía va a ir más, un poquito más adelante. Les he dicho que se tiene que volver más poderoso. Y quién sabe de ustedes,
Sí, todas estas batallas, todas estas guerras han tenido un comienzo, ¿no? Porque ustedes están viendo ya desde la tercera reencarnación de Daruma. ¿Ya? Ustedes saben que esta es la tercera reencarnación. No es ni la primera ni la segunda. Conocemos a Gecsuba, el padre de Daruma. Pero ¿quién fue el padre de Gecsuba? ¿Ustedes lo conocen? ¿Saben algo del padre de Gecsuba? O sea, el que viene a ser el abuelo de Daruma. ¿Por qué estos se pueden transformar? O perdón, porque estos tienen el poder de la bestia divina que es Saru. ¿Qué tiene le pudo conocer al abuelo de Daruma? De la raza Toutai. ¿Será Daruma la raza Toutai? ¿Cuántas preguntas tienen, muchachos? ¿Cuántas preguntas quieren que responda, amigos míos, ¿no? El personaje Hashiro tan poderoso. ¿Habrá conocido al abuelo de Daruma? ¿Quién es Saru? Ustedes lo conocen, o sea, es una bestia divina, pero ¿quién lo creó? Los ancianos, perfecto. Hasta ahí. ¿Pero están seguros ustedes de eso, muchachos? ¿Están seguros de que fueron los ancianos que crearon a Saru? ¿Están seguros ustedes de que Saru no fue en algún momento una persona? ¿Eh? Son unas preguntas que yo les estoy haciendo a ustedes. ¿Están seguros de que Saru solamente es una bestia divina y todo lo demás? ¿No se han preguntado de dónde viene Saru o quién fue Saru, sinceramente? ¿Quieren saber todo eso? Espérense todavía la otra semana. Les voy a demostrar algo que les va a gustar a ustedes. Ya, les va a gustar mucho. Así que quédense con las ganitas por estos momentos, ¿eh? Pero solamente les estoy diciendo que este capítulo 107, como siempre, lo van a ver en la página del Osaru Púrpura, que es la página de nuestro amigo Kenny. Y también la página de fans de Kenny Rivera, donde ponemos lo que son los spoilers y demás. Muchos se están quejando de mi amigo Vegeto 25, que de sus videos, pero como yo le digo, él está viendo la serie y ya le he dicho que investigue un poco más, ¿no? Para que no le estén lloviendo muchas cosas. Ahora, el día, como le, ahora, con lo de Goku y Bados, el día sábado ya voy a hacer el capítulo final de Goku y Bados. Yo sé que yo entro a la batalla de los megaversos, pero luego voy a poner una pausa a la serie, ¿ya? Porque voy a hacer un poquito de cambios en el canal, porque también voy a poner shorts de 1 minuto de videos. Los voy a poner también en el canal de Edicasting, porque si se dan cuenta, no entiendo la verdad, porque las vistas del canal están súper, súper en el piso, no, no lo entiendo. Ya estamos febrero y la verdad no sé si a nadie le llegan las notificaciones, porque muchos me dicen no me llegan las notificaciones. Salvo que yo lo ponga pues en la página, ¿no? De Fanny Kenny Rivera y cuando sale en los spoilers si están ahí cierta cantidad, pero lo normal que son mis suscriptores normales, no, no los veo ni por error. Entonces, eso es lo que me parece, mandar mensajes a YouTube y todo, pero no ni responden algunos, ¿no? O dicen que todo está bien, pero si estuviera bien no tendría esas vistas tan, que es el 0.02% de mi total de suscriptores. Parece que fueran bots más bien los que tengo. Porque figuran como 550 mil seguidores, pero las vistas en algunos videos propios no pasan de 5 mil. Ese es menos del 1% que uno puede tener. Pero bueno, entonces, los dejo hasta aquí con lo que son los spoilers del capítulo 107. Y el video lo dejo de largo para que sean los que quieren saber cómo hago los diseños. O los que están tratando de copiar la manera que los hago, lo dejo para que ustedes lo sigan viendo, muchachos, hasta el final, hasta donde sale el diseño original. Y nada, nos vemos el día, estamos miércoles, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Tenemos una información sobre el nuevo torneo de Dragon Ball Heroes. Así que muchachos, Dicasti te manda un fuerte abrazo en este bello día. Deja tu poderoso like. Te espero, muchachos, como siempre, amigos míos. Dicasti off.